Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 45.5%. Instalación de vía. Se avanza con el habilitado del acero de refuerzo de los plintos hasta el kilómetro 32 para la colocación, alineamiento y nivelación de rieles en la vía 2, en sentido de México a Toluca. Se coloca el segundo cortavía sobre el viaducto 4 para permitir el uso indistinto de las vías con fines de operación y mantenimiento. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra civil 53.5%. Frente 1, viaducto 0. Se tensaron los cables de preesfuerzo del segundo cabezal de concreto en este viaducto. Este cabezal será el primer apoyo de la celosía metálica 1 para el primer cruce sobre la autopista México-Toluca. Frente 2, carretera federal. Se avanza en el habilitado y armado de acero de refuerzo de las últimas 6 losas de compresión de este viaducto. Viaducto mixto 2. Continúan los trabajos de soldadura para la unión de las secciones del viaducto a un costado de la autopista. En este sitio ya se encuentran la totalidad de las secciones metálicas para cerrar esta estructura. Estación Santa Fe. Se avanza en los trabajos de soldadura de los cabezales metálicos sobre las columnas de concreto. Esta soldadura se ejecuta en campo por personal certificado para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el proyecto. Estación Vasco de Quiroga. Continúa la cimentación profunda con la perforación, armado y colado de pilas de concreto, así como los preparativos para la viga de atado sobre las pantallas de pilotes para la protección de taludes en la zona de obra. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.